acá, güey, porque estamos caminando. ¿A qué motivo vamos para el güey? ¿A qué motivo? Bueno, caminando con la sonrisa, es una caminata que se está haciendo en contra del abuso infantil. Por eso dominicanos nos hemos reunido para poder caminar, tomar las riendas, que invitar más niños que estén en la calle. ¿Cuándo llegarán ahí, güey? ¿Cuándo llegarán ahí, güey? El lunes 21. El lunes 21, si Dios quiere. El nombre tuyo es Miami. Gracias, Miami. Mi amor, veo que tú estás apoyando. ¿Hacia dónde van ustedes? Y güey, No, vamos a acompañar 10 kilómetros. ¿Pero a dónde se van? Ay, ¿qué lo motivaría a ellos, eso de ellos y ahí, güey? El abuso infantil no da risa y por eso estamos caminando. Una caminata para pedir. Bueno, un payaso de payasadas, pero también con conciencia social, ¿verdad? Bienvenido, Payamín. Hola, buenos días. ¿Cómo está usted? Un privilegio conocerle y saludarle. Muchas gracias por venir. Con mi saludo también les tiendo un abrazo a Eddie. Ah, muchas gracias. Mire, esta caminata, ¿de dónde a dónde y por qué? Bueno, Caminando con una Sonrisa es una idea que nace hace 10 años para ayudar a unos niños de una, necesitaban una nevera y una estufa. Luego ya con los años se fue organizando y se hizo lo que fue Camino por una Sonrisa desde Santiago hasta la Basílica de Higüey. Seis días caminando en contra del abuso infantil. Seis días caminando a favor de los niños, a que los papis y la mami tomen la conciencia de entender que la niñez dominicana debe de tener su vida, de ser felices, de vivir como niños, y por eso nosotros hicimos un sacrificio que todavía mi pie lo está sufriendo. Esta caminata surge por alguna experiencia puntual, surge porque vio algunos estudios, surge porque conoció a un niño en alguna situación, o qué pasó, que motivó al payaso Payamín a caminar desde Santiago hasta Higüey. Es que van pasando muchas cosas que se van acumulando. Amigos de uno que tiene sus niños, que uno se entera que lamentablemente por la confianza y tener a veces que papi y mami a trabajar, dejar a los niños o a la niña con la abuela quizá en un descuido, un vecino que es muy amigable y supuestamente es como de la familia, daña o causa alguna lesión en algún niño o alguna niña. También, por ejemplo, tú te encuentras con casos, por ejemplo, de que en Latinoamérica, según estudio de UNICEF, de cada 5 niñas, una ha sido abusada. No sexualmente, sino tocada, bullying, agredida. Entonces, cada 12 niños, uno ha sido también abusado. Entonces, tú dices, pero no puede seguir así. Pues si seguimos con esto, entonces mañana vamos a tener adultos con problemas de adicción, problemas de drogadicción, problemas de alcoholismo, problemas de ira, porque los niños de hoy en día serán unos adultos mañana mal, si nosotros maltratados, si nosotros no lo hacemos ahora, paramos. ¿Qué estamos haciendo? Comenzamos con esta caminata para llamar la atención. Luego vendrán otro tipo de actividades para llamar a la familia a unirse, la familia a reorientarse, la familia a tratar de cuidar y proteger a nuestros niños. Tanto nosotros como los payasos que trabajamos con niños, se supone que por eso debemos de hacer algo. Hicimos esta caminata con un lema que fue acogido por todos los payasos dominicanos, e incluso ahora en el 1, 2 y 3 de marzo se hará también en Barranquilla, Colombia. En marzo también se va a hacer en Perú, en Huancayo. También se va a hacer en México en abril. O sea, nosotros hemos despertado el ánimo en otros países, en otros payasos, para que también comencemos esta caminata, este largo camino, en contra del abuso infantil. Vamos a hacer algo que se llama El Abuso Infantil No Da Risa. Si te lo dice un payaso, que supone que el payaso es cómico, claro, es divertido, pero vean, ¿por qué no da risa? Entonces, por eso no da risa, porque yo vi un niño un día que un adulto le quiso dar y él dijo, eso no da risa. Entonces yo dije, pero vean, ahí está, eso es abuso. Entonces de ahí nació la idea. Mira, tú tienes también un proyecto más cotidiano, porque esto pasa una vez al año, ¿no? Esta caminata. Esto pasó una vez hace 10 años y otra vez ahora, y lo próximo que se va a hacer, si Dios no lo permite, es en noviembre. Esperemos que también ustedes se puedan involucrar en esto. Se va a llamar Familias que Ríen, Niños y Niñas Felices. Es decir, nosotros, si Dios no lo permite, en 10 días, tú sabes que el día 20 de noviembre, aparte de que noviembre es el mes de la familia, el día 20 se celebra el Día Internacional del Niño.
y el día 25 se celebra el día contra la violencia de la mujer, la celebración contra la mujer. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Vamos a comenzar el día 15 un recorrido por las 32 provincias del país. Ya en esta ocasión, como caminando por una sonrisa, pero montado en un vehículo, un desfile, una caravana de vehículos, llegando a las provincias, tres provincias por día y dos días de a cuatro provincias, donde le vamos a poner narices de payaso a la familia, narices de payaso al camarógrafo, narices de payaso al periodista, narices de payaso al periodiquero, al señor que policía. Entonces, esto va a llamar que él va a juntar a su familia, inmediatamente te ponga la nariz, tú te vas a sonreír. Entonces, familias que ríen, niños y niñas felices. Entonces, si los niños son felices, tienen la confianza de hablar con papi. Por ejemplo, si a un niño le pasa algo en el colegio, Dios los libre, alguien lo toca, un adulto lo toca, o le hacen un bullying porque el niño está muy gordito, el niño tiene un diente que le falta, porque la gente antes eso se hacía, pero hoy en día se ve más. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Ese niño dice, pero papi se sonríe mucho, papi es muy divertido. Yo le tengo la confianza, le voy a decir esto. Papi, mira, me está pasando esto y esto. Entonces, nosotros queremos que comencemos todos juntos a trabajar esta área ahora. Familias que ríen, niños y niñas felices. Eso es lo que va a pasar, si Dios nos lo permite, en noviembre, que vamos a dar la vuelta al país. Usted tiene además un programa de televisión que se llama La Casita de Payamín. La Casita de Payamín, como yo me llamo, La Casita Mía, buscando la forma de cómo esa casita convertida en un apartamento, por lo menos. Un apartamento. Y ahora ha sido nominado a Los Soberanos. Sí, tenemos ya nuestra cuarta nominación a Premio Soberano. Todos los sábados estamos a las 10 de la mañana por el canal hermano Teleuniverso. Estamos tratando de hacer un programa totalmente divertido, totalmente en valores. En mi caso, fuera del payaso, yo soy profesor. Y por ende, entonces, estoy tratando de lo que yo aprendí en la pedagogía, impartirla en mi programa y trabajar mi programa en valores. Educar a los niños en base a diversión, pero también con un sentido claro de lo que es la organización, de lo que es respetar a papi y a mami, de lo que es tener un cuarto organizado, hacer las tareas, y por eso vivo. Entonces ya, gracias a Dios y a la gente bella de Acrobarte, de Premio Soberano, fuimos tomados en cuenta por nuestro cuarto año consecutivo, y esperemos en Dios que no nos tocó la tercera, que este año sea el año de llevarnos esa hermosa presea para mi campo, que se llama La Canela, allá en Santiago, donde toda la gente de La Canela está esperando ese momento. Tenemos unas imágenes de una canción infantil bastante interesante. Vamos a ponerla, porque está muy chula. ¿Cuál fue el objetivo de elaborar una canción como esta? Esa canción es, yo estaba un día, yo soy de la gente que cuando va a los sitios, tomo cualquier cosita por ahí, de ahí hago una canción o hago algo. Entonces, yo estaba con los niños escados, con los escados. Entonces, ellos llaman cadencia a eso. Y estaban, es que yo soy un profesor de contagioso. Entonces, creé un tema donde le dice al niño, por ejemplo, o sea, que papi y mami para los niños son superhéroes. A veces tú te encuentras con padres que le dicen, ve payaso, cómete ese niño. Y digo, no, mi amor, no le diga eso, porque va a hacer que los niños no tengan miedo a nosotros. Además, yo no como niño. Yo soy feliz, yo hago que los niños sonrían. Entonces, ese niño que papi y mami le dice que es el niño valiente, que es el niño educado, que es el niño que en la escuela tiene la facilidad de comportarse bien, aunque quizás no se comporte bien, pero si papi le dice, mi hijo es el que mejor se comporta, él toma eso como parámetro y dice,
pero papi dice que yo me comporto bien, yo soy el niño que mejor me comporto en el mundo. Entonces, por eso yo intenté hacer una canción que diga que el cuarto siempre está limpio, aunque hagan reguero, pero si lo dice la canción, tratan de aprendérselo y hacerlo. Si no comen, por ejemplo, vegetales, porque el niño teme no comer vegetales, pero si la canción dice, come vegetales, y papi mami lo dice, también el niño lo va a intentar hacer. Es por eso que nosotros hemos intentado de corazón hacer las cosas para comenzar a transformar el mundo. Tú sabes que uno quiere que las cosas cambien, pero la mano dice de boca. A veces hay que hacerlo en realidad, y entonces por eso estamos tratando de que las cosas cambien todos juntos. Mira, por último, ¿cómo decidió usted ser payaso? Simplemente me cancelaron donde yo trabajaba. Yo soy licenciado en contabilidad, antes que profesor. Trabajaba en el Gran Teatro del Cibao, en el área de protocolo. En el cambio de gobierno, inmediatamente me cancelaron. No lo pensé dos veces. Yo fui a buscar un trabajo como contable. Me dieron un trabajo como auxiliar de contable, que ganaba menos que lo que trabajaba como protocolo en el teatro. Y dije, pues eso no me da para nada. Entonces yo vi un programa, se llamaba Como en Casa, que trabajaba Raúl y Torres, que en paz descanse, Miguelina Luna y Mayra Robles, que también murió. Había un mimo en la cocina. Ese mimo era yo. Entonces yo hablé con los payasos de Santiago, Pimpín, que el primer payaso de Santiago, le dije, Pimpín, yo quiero trabajar como un payaso o algo semejante para poder hacerlo. Yo en ese momento tenía un niño de un año y no tenía mucho dinero, estaba mal económicamente. Pimpín me prestó 1,000 pesos, que eran los 1,000 pesos para yo pasarme la semana, y yo trabajaba viernes, sábado y domingo, que eran los días eran 300 pesos. Yo dije, le trabajo el fin de semana completo y ya le pago los 1,000 pesos. Y él, cuando terminamos de trabajar, me dio 3,000 pesos más. Y de ahí entonces nace, yo dije, pero venga, que yo voy a seguir así como payaso, pues esa carrera, claro, deja. Ahí nace como lo que es el payamimo. Y dije, pero payamimo como que es muy largo. Entonces ahí le puse payamín, el payaso mismo. Y hoy en día ya cumplí, hace el día 6, el miércoles, cumplí 14 años siendo payaso, y yo creo que es la felicidad más grande que ha llegado a mi vida. Porque aparte de que me gusta, que soy feliz siendo payaso, me divierto mucho, y ya tengo 3 años que renuncié como profesor, como di clases en Santiago en 15 años consecutivos, en colegios, Da Vinci, Dominicano, El Sagrado, pero yo dije, ya, no voy a dar más clases, me voy a dedicar solamente a mi carrera, a mi mundo, y tengo 3 años sobreviviendo como payaso. Reinventarse tras la adversidad es muy digno. Yo espero. Felicidades. Muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes por la oportunidad. Nos vamos a la pausa, y cuando retornemos, la entrevista que ya les he anunciado con Mónica Despradel, con Sonia Villanueva y con Michelle de Lance acerca del Ballet Monte Carlos y las dos fundaciones. A Mónica, que me meta a mí a bailar ahí. Pero venga. Nos vamos a la pausa. Me despatillo también. Por una sonrisa, caminando. Por una sonrisa, caminando. Por una sonrisa.